con una vida tan llena de momentos épicos que con todo lo que se platica sobre él, yo pienso que a todos nos baja la autoestima. El tema de hoy es Alejandro Magno. Pero era muy loquita. Bueno, estaba media psicópata. Era media psicópata, metía cuña donde mejor se podía, intrigosa, cizañosa, no, muchísimas cosas, pero era inteligentísima, era muy inteligente, y siempre le decía a Alejandro que era un ser divino, que desde que estaba en su vientre ella había notado, los dioses le habían indicado que literalmente él iba a ser grande, bueno, que a su vez ella decía que era descendiente de dioses, ella decía que era descendiente de Zeus, y que también Aquiles, el máximo héroe de la Ilíada, pues era su pariente también, ella descendía de Zeus, Aquiles, y pues bueno, de Zeus, pues no creo que podamos dudarlo mucho, ¿no? Bueno, pues Zeus andaba picando a todo mundo, hasta un toro. Hasta un toro la llevó ahí, ¿no? El papá del Minotauro, es que era, ese Zeus no dejaba títere con cabeza, o como dicen también, no dejaba ni una pa' comadre. Entonces, pues a lo mejor sí, era también su pariente lejano, ¿verdad? Su mamá Olimpia le dijo siempre que era un predestinado. Siempre, imagínate, todo el tiempo recordándole, sabes que tú estás llamado a ser algo muy grande, tú eres lo máximo, tú no eres cualquier ser humano, literal, no eres cualquier ser humano. Pues sí se lo creyó al parecer, ¿verdad? Claro, se lo creyó. Y era muy seguro de sí mismo. Hay una anécdota de cuando conoció, digamos, cuando tuvo su primer caballo, el único, por cierto, que en un tracio le llegó a su papá a vender un caballo, pero el caballo no lo podían domar, realmente era muy broncudo, era muy... No podían hacer con él nada, ni siquiera acercarse. Pero Alejandro, él tenía como 15 años, de lejos, llegó a su papá, se percató que la sombra de su propia sombra del caballo lo asustaba. Entonces le dice a Filipo, déjame montarlo a mí. No, estás viendo que ni mis mejores jinetes lo pueden, se le pueden montar. ¿Cuánto puestas a que yo lo domo? Literalmente le apostó y dijo, bueno, pues ¿qué pierdes? No, pues yo pago el caballo. Si no logro domarlo, yo pago el caballo. Total, Alejandro Magno puso contra la luz al caballo, y el caballo quedó un tanto escandilado, por llamarlo de una manera, quedó cegado, y se le monta suavemente, y lo lleva caminando contra el sol, y mientras va caminando con él, lo va acariciando, le va acariciando las crines, el cuello, le habla dulcemente, hace un buen recorrido, hasta que el caballo parecía que le tomó confianza, como que el caballo, por así decirlo, asumió que no le iba a hacer ningún daño. Llega con su papá y se baja del caballo. Y pues empiezan a los vítores, ¿no? No manches, aplausos, vítores. Alejandro Magno se baja muy dignamente del caballo y se acerca a él y lo besa y le vuelve a platicar. Y su papá, Filipo, orgullosísimo, ¿no? Imagínate, hinchado de orgullo, voltea a verlo y con los ojos nublados, le dice, hijo, búscate otra tierra porque Macedonia es muy pequeña para ti. Órale, no, pues entre la mamá y él lo traían, pero sí, como si fuera la última coca del desierto, ¿eh? Literalmente, aunque no creas, Filipo era duro con él, y Filipo tenía muchos otros hijos, muchos otros hijos. Ah, sí, Filipo era el típico rey semental, ¿no?, que tenía para todas. O sea, era otro Zeus. Por llamarlo de una manera. De hecho, él un tiempo repudió a Olimpia, la mamá de Alejandro, sí. La repudió y se casó con una muchacha mucho más jovencita. O sea, no se tenía que divorciar, nada más dijo así como, fuchi, guácala y ya. La que sigue, ¿no? Entonces, órale, qué mala onda. Sí, entonces en ese tiempo no había trámite de divorcio o separarse, simplemente la repudiamos, ¿sabes qué? Ya no la quiero. Bye. ¿Por qué? Pues de por sí que ella era, digamos, problemática, pero bueno, no vamos a culparla a ella, o sea, él era el rey y el tipo decidió que se iba a casar con otra más jovencita. Inclusive hay una historia que en la noche de la boda, estaba en la fiesta y el papá de la novia, que se llamaba Talo, bueno, el nombre no importa, pero le dice a Filipo que, bueno, le dice, dice un comentario que le hace sentir a Alejandro que le está diciendo bastardo. Y como circulaba por ahí un rumor
de que Olimpia había tenido, bueno, se había alojado ahí en el Palacio de Macedonia con Filipo, un faraón que se llamaba Nectanebo II, y decían que Alejandro era hijo de ese faraón. Y como Olimpia no los mentía, ya, ¿y pues qué hago? Pues yo soy bien traviesa, pues qué. Ya ves que soy bien pillina. Ay, yo. Yo soy bien pillina y pues, ¿qué hago? Entonces, y aparte como estaba, me imagino dolida, pues también no se iba a tomar la molestia de decir, no, yo no le puse el cuerno a Filipo, pues ya. Ya no, que se friegue, ya me cambió por sí, otra. Sí, pues, que claro, que ese rumor tenía muchísimos años, inclusive, te digo, cuando era pequeño Alejandro. Celebra en una ocasión su cumpleaños Filipo, y entonces pues mucha gente estuvo congregada, porque él ya tenía sometida a todas las ciudades griegas. De hecho, cuando Alejandro tenía 18 años, hubo una batalla, porque la ciudad de Tebas y la ciudad de Atenas se levantaron en armas, por llamarlo, aunque en ese tiempo no sé si utilizaba ese término, pero forman una liga y dicen, vamos a presentarle batalla a Filipo, diciéndole, ¿sabes qué? Tú eres un bárbaro, tú no puedes ser nuestro rey. Órale. Y se levantan, se van a la guerra, y Filipo se lleva a Alejandro. O sea, Filipo, como ya le había echado el ojo que, o sea, aunque tenía más hijos, pero se lleva a Alejandro, se lo lleva a un ladito, por así decirlo, ¿no? Y le lo designa el jefe de toda la caballería. ¿Sabes qué? Tú vas a dirigir toda la caballería. Imagínate, el chavo 18 años, primer batalla. Vas a dirigir toda la caballería. O sea, le echan toda la chamba encima al chavo. Por así decirlo, de la caballería, porque ya todos los demás, lo que eran las falanges, infantería, etcétera. Igual no era poca cosa. No, la caballería, o sea, era. Y en esa batalla, algún historiador dice que Filipo prácticamente aplastó como un toro enfurecido a tebanos y atenienses. Y pues Filipo se dio cuenta de la gran capacidad de su muchacho para guerrear. Y pues ya, otra vez todas las ciudades griegas se quedaron calladitas y dijeron, no. Sí. Perdóname. Será muy. Perdóname, su majestad. Señora. Yo no quise decir nada. Entonces, pues Filipo, pues sí, otra vez ya sentía con todo el poder, de hecho lo tenía, y hay una fiesta en su honor por su cumpleaños, y en esa fiesta, muy grande, muy fastuosa, lo mata uno de sus guardias, de por así decirlo, de su alta confianza, de su gran confianza, se llamaba Pausanias. Y entonces Alejandro se encarga de que lo capturen y lo juzgan a los que se cree que habían participado en la conjura para matar a Filipo, ¿no? Uh-huh. Y Alejandro pues queda devastado, pues matan a su papá, que en ese momento, que hasta la fecha no se sabe exactamente quién lo mandó a matar, ¿eh? Hay varias hipótesis, dicen que el rey Darío de Persia, el Darío III, pagó o buscó la manera de que lo mataran, porque ya sentía que amenazaba al imperio persa, porque si ya tenía a todas las ciudades griegas bajo su poder, ya era una amenaza muy seria, pero es una hipótesis. Otra, dicen que ya tenía enojados a muchos de sus generales y que dijeron, hasta aquí llegaste. Otra señala a Olimpia, y la otra señala a Alejandro, pero la más plausible es Olimpia, porque ella había sido repudiada, ella sentía que era la hija de Zeus y que la había aventado a un lado. Y aparte, pues sí estaba dolida, y además, a mí me suena a una estrategia muy de mujer, pues mujer dejada, el convencer a alguien de sus guardias de confianza como para que haga la fechoría, ¿no? O sea, me suena algo muy como de que de alguna manera lo convenció y pues se lo echó. Podemos decir que sería la hipótesis más plausible, ¿no? Cuando muere Filipo asesinado, muchas ciudades griegas sienten que llegó su momento, porque ya habían matado a quien ellos sentían que era el tirano que los sometió. Entonces, se sublevan unas ciudades griegas. Pero Alejandro tenía que encargarse primero de los que estaban muy cercanos a Filipo. Empieza a matar a medios hermanos, empieza a matar generales, empieza a hacer una purga. Órale. El chavo tenía 20 años, o sea, el chavo ya tenía, por así decirlo, una capacidad, una visión agudísima de lo que era hacerse del poder y lo que necesitaba hacerlo en ese instante, ¿no? Ni se la pensó directito. En friega, después, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer y listo. Órale. A cortar cabezas,
a tronar gente y lo empezó a hacer. Eso dice muchísimo de su personalidad. Exactamente, hizo una purga literal inmediata. O sea, dicen por ahí los autores, todavía no se enfriaba el cadáver de Filipo cuando Alejandro empezó a matar a sus medios hermanos. Sí, literal. Y por las ciudades griegas empezaron a levantar. Una de ellas, Tebas, que era la ciudad que acababan de someter, por así decirlo, Alejandro y Filipo. Levanta Tebas y como que Alejandro dijo, ¿sabes qué? Muy bien. Me cayó como anillo al dedo, como dijo por ahí un personaje. Okay. Y se deja ir contra Tebas y literalmente la deja en ruina. La deja en ruina. Pasó por a cuchillo a los habitantes y la ciudad quedó convertida en ruinas. Entonces, ¿qué crees que hicieron las otras ciudades? ¡No te creas, Alex! ¡Ay, Alex! ¿A vos de verdad creíste? Ya ves cómo son los de Tebas. Esos te van, pero nosotros no somos buena onda. La onda, ¿no? Entonces Alejandro, cuando vio que las demás ciudades dijeron, ¿sabes qué? Ya no me llevo, ya no juego, pero se dirigió a Atenas, porque Atenas había sido la liga con Tebas. Fue a Tebas, Atenas, y estaban las puertas y pues no lo dejaban entrar. Y él quería, se metía fuerte, pero él quería meterse, como dicen, a la buena. Entonces, porque él respetaba a Atenas, porque ahí comenzaba los filósofos, la democracia, muchas de las grandes ideas de la humanidad como sociedad organizada nacieron en Atenas. Entonces le dicen, ¿sabes qué? No te queremos dejar entrar porque te tenemos miedo. Y dice, bueno, ¿saben qué? Está bien, voy a entrar yo solo. Pero yo solo significaba también meter a los Yetaroy, a sus jinetes de máxima confianza, que eran como 1500, ¿no? Entonces, pues déjenme entrar solo. Ay, no, nomás déjenme entrar estos 1500. Sí, solo, pero con mis compas. Con mis compas. 1500 compas. Exactamente, déjenme entrar, aunque. Y ya estando ahí, les dice, hace una ofrenda ante la diosa Atenea, que era la diosa por así decir, protectora de la ciudad. Y muestra todos los respetos a los dioses que entonces llegaron a pensar que entonces sí, pues parece que sí vamos a ser cuates. Y ya sale de Atenas y les hace una promesa a Atenas y a todas las ciudades griegas. Vamos a vengar a todas nuestras ciudades griegas, a todos los griegos, porque en ese tiempo no era Grecia como tal país, pero había griegos. Entonces, para las ciudades griegas, pues hablaban griego, tenían los mismos dioses, las mismas costumbres, etcétera, pero cada una era pues, como una mini potencia, ¿no? Okay. Y les hace la promesa de que va por el imperio persa, porque su papá, Filipo, le había inculcado que hacía 150 años, pues habían habido las guerras médicas, los persas habían aplastado muchas veces a la población y se habían levantado en luchas heroicas, pero que no habían dejado de dañarlos, ¿no? Entonces Alejandro se quedó con esa idea grabada y aparte de Grecia decía, es la punta, vamos por Persia. Y le creyeron, o sea, él hablaba con tanta seguridad, con tanta vehemencia, que dijeron, claro, si Alejandro lo está diciendo, chavo va. Y pues era toda, o sea, la simple idea era como toda una proeza, ¿no? Claro. O sea, nadie se había animado a ni siquiera pensar en hacer eso. Claro, imagínate casi 200 años de vivir peleando contra los persas, pero peleando por defenderse. Ajá. O sea, el único objetivo de la ciudad era no morir, cabrón. Nadie le cantaba el tiro a Persia. No. Ellos llegaban y te desmadraban o te... Ellos llegaban y te querían conquistar a ti, ¿no? Pero nadie era el que iba y se les ponía el tiro a ellos. Totalmente, así es. No iba y les presentaba. Solo decía, vengo a retar, ¿no? Simplemente, ven y hazme, peleame, pero me voy a defender. Y lo hacían muy bien los griegos. O sea, muchas batallas muy famosas que luego platicaremos acerca de ellas. Uh-huh. Heroicas, verdaderamente, que marcaron la historia occidental. Realmente marcaron la historia occidental. Pero nadie le presentó batalla, sino hasta que Alejandro dijo, ahora vamos nosotros para allá. Y bueno, en esta sección que nos acabamos de inventar, les vamos a platicar dos anécdotas que tiene Alejandro Magno con el filósofo Diógenes.
justamente en el recorrido de después de que su padre Filipo muere y que Alejandro comienza a visitar ciudades para pues matar a las personas que se quieren levantar en armas en contra de su gobierno, Alejandro llega a una ciudad que se llama Corinto, y precisamente ahí es donde vive este filósofo Diógenes. Y bueno, el caso es que está Diógenes en su cuenca donde vive, donde vivía, y Alejandro llega con él y le dice, ¿tú quién eres? Y Diógenes le contesta, yo soy Diógenes el perro, porque agradezco a los que me dan alimento, le ladro a los que no me dan y muerdo a los que me agreden. Y Alejandro le dice, ¿y tú sabes quién soy yo? Y Diógenes, no. Le dice, soy Alejandro Magno. Le dice Diógenes, como de, ah, ok. Y le dice Alejandro, ¿no me temes? Y Diógenes le contesta, bueno, dime, ¿te consideras una persona buena o mala? Y Alejandro le dice, pues buena. ¿Y entonces por qué te tengo que temer? Le dice Diógenes. Y bueno, le dice Alejandro, ok, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar lo que tú me pidas, nada más dime. Y Diógenes le contesta, ok, sí te voy a encargar que te muevas a la fregada porque me estás tapando el sol. Y pues toda la gente se empieza a reír de Diógenes porque dicen, pues no manches, no sabes en la que te metiste, así no le tienes que hablar. Pero Alejandro los calla y le dice, no, no se burlen, porque si yo no fuera Alejandro Magno, yo querría ser Diógenes. En otra ocasión, dice que Alejandro iba pasando, estaba Diógenes, y estaba buscando entre la basura algo que comer, ¿no? Entonces le dice Alejandro, ¿qué estás buscando? Dijo, estoy buscando huesos. Huesos de hombre. Ah, ya se tomó muy en serio eso de ser el perro. Sí, exactamente. Ah, exacto, ándale, no, lo estoy buscando huesos, dice, pero no logro distinguir los huesos de Filipo II del de los esclavos. Sí, está clara la, pero sin embargo, realmente también algunos escritores dicen que Diógenes estaba muy mal, pero uno era conquistador y el otro buscaba comida en la basura, ¿verdad? Digo, que fue un filósofo que dio, que dejó huella, ¿no? Hay varios escritos que trae. Sí, yo estaba hablando de entonces algo relevante tuvo que haber hecho. Exactamente. Cosas relevantes tuvo que haber logrado. Terminan las anécdotas de Diógenes. Continuamos. Fue en el año 334 a.C. cuando Alejandro Magno pues cruza los Dardanelos y llega hasta la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía. Okay. Al llegar, hizo algo simbólico. Toma una jabalina y la lanza de un punto a otro, o sea, como diciendo, ya estoy aquí y vine a conquistar. Alejandro manejaba mucho los símbolos. Era alguien que, aparte de las palabras, que usaba mucho los símbolos, era algo por lo que su gente se entendía muy bien con él, porque sabía de alguna manera interpretar lo que iban a hacer o lo que él deseaba. Esto se me hace hasta en cierto modo medio teatral, ¿no? Exacto. Literalmente, como dijiste, era un tanto teatral lo que hacía. Ahorita más adelante vamos a decir algunas cosas que hacen ver que efectivamente Alejandro era, aparte de un general, era un actor del campo de batalla, ¿no? Alejandro llega a la península de Anatolia y le avisan al rey Darío III. ¿Sabes qué? Pues que ya cruzó Alejandro. ¿Qué es ese? Alejandro es tercero de Grecia. ¿Qué trae o qué nos trae? ¿Algún regalo? No. Viene a presentarnos batallas. ¡Ah, caray! Vayan a darle pelea y retírenlo. No, ni siquiera él va. O sea, el rey. Tengo otras cosas que hacer. Jaime, tengo una fiesta. Jaime, arráncate con los muchachos y póngale una tunda a ese cabrón jovencito, porque yo tengo una fiesta y no quiero echarla a perder, ¿eh? Ay, ¿qué te digo? Entonces, al cruzar el río Gránico, que está en la península de Anatolia,
se genera una, la batalla, y eran, en ese momento estaban, digo en ese momento porque posteriormente hubo una serie de cambios muy grandes en el número de participantes. Aquí eran 40.000 griegos o 40.000 macedonios, prácticamente macedonios, porque realmente el grueso. Sí, no, y aparte, los, Alejandro le tenía más confianza a sus guerreros macedonios. Él decía, para partirse el alma en la batalla, macedonio. Entonces, se genera la batalla de Gránico en el 334. Fue una batalla, estaban prácticamente uno a uno, eran 40.000 griegos y 40.000 persas, pero la gana la batalla Alejandro, pero con la mano en la cintura. Entonces, y curiosamente en esa batalla, que fue, se puede decir, una batalla relativamente fácil para Alejandro, allí estuvo a punto de morir. Alejandro era tan osado, era tan aventado, por llamarlo de una manera, que era el primero que estaba en la fila de guerra, o sea, los Yetaroi, que supuestamente eran sus guardias de élite, sus caballeros que los cuidaban, yo creo que pasaban aceite cada vez que este tipo se lanzaba, porque ¡híjole! ¡Que te den los garros de las reñas, porque era! ¡Ahí va para allá! Vale, a ver, vamos. A ver, ¿a quién le dije que lo cuidara? Entonces, un soldado persa lo alcanza y le da un hachazo, con el hacha le parte el casco. Y le alcanza a tocar, dice uno de los historiadores, Plutarco dice, y alcanza a tocar los primeros cabellos. O sea, la partió bien. Y iba por el segundo hachazo, cuando Clito, que era uno de sus lugartenientes, tiene un nombre así medio sugestivo, ¿verdad? Clito, que estaba bastante estimulado por la batalla, atraviesa con su lanza a ese soldado y literalmente le salvó la vida a Alejandro Magno y salvó el proyecto de Alejandro Magno en ese momento. Pero no crees que Alejandro dijo, ¡ay, para otra me voy a cuidar! No, el tipo le siguió hasta... Okay. Gracias, por un favor, tío. Y le siguió. Entonces, pues, ya, termina la batalla. Se sienten bien los griegos porque casi no perdieron gente. Es que en estas batallas antiguas, los que perdían y huían eran los que perdían más gente, porque en la huida, pues, los masacraban. Ibas de espaldas. Ah, eso está gacho también. Yo pienso que ya ves que se están retirando, que ya ganaste. Sí, pero no había todavía tratado de Ginebra, del tratado de prisioneros. Ahí se agarraba a prisioneros. Era diferente, era decir, ¿sabes qué? Si tengo prisioneros, pues voy a tener que dar de comer, no puedo traer a todos. Y bueno, segundo, mejor los vendo como esclavos y saco una feria y sigo con la guerra, ¿no? Era diferente el concepto. Más práctico, humano. Por llamarlo de una manera, ¿no? Y igual ibas de huida y perdías miles de hombres, porque iban cayendo como moscas, porque iban de espaldas, sin sus armas listas y los dejaste, ¿no? No, iban como cazando mariposas, ¿no? Por no decir clavando mariposas, ¿no? Es más simbólico eso, ¿no? Entonces, pues le dicen a Darío, ¿sabes qué? Pues este compa ganó. ¿Cómo? ¿Cuántos iban a pelear, güey? O sea, no se la creía. Le dijo, bueno, quiere decir que el chavo sí es bravo. O sea, más listo de lo que pensé. Es más listo de lo que pensé. O sea, sí sabe más de guerra. Yo pensé que no sabía muchote, pero pues a lo mejor ahí... Pues a lo mejor algunos tutoriales que se ha aventado el compa y pues, tutoriales de YouTube. De YouTube sobre cómo guerrear y pues ya nos está sorprendiendo. Para esto Alejandro, como vio que lo derrotaron de una manera rotunda, Darío le manda un mensaje a Alejandro y le dice, ¿sabes qué? Ahí muere, cabrón. Quédate con la península de Anatolia, quédate con el primer tiempo le dicen hace ya menor, quédate con el menor y acá, mira, nos repartimos. Y dice Alejandro, no, espérate. ¿Qué te dijo? Yo no estoy negociando contigo. Yo vengo a presentarte batalla, no vengo a negociar. Esto no son negocios, esto es guerra. O sea, chao. Traía las manitas calientes, ¿no? Entonces, pues como que Darío le dijo, pues nos vemos la siguiente. Y Alejandro pensó en como dicen, matar los pájaros de un tiro. Había ciudades en las costas del Mediterráneo que eran ciudades
griegas, que ya estaban bajo el poder de Persia, pero que había que liberarlas, ¿no? Una era Jonia, por ejemplo, y aparte, tengo que conquistar toda la costa para que la fuerza naval persa no me corte mi suministro y no me vaya, no vaya a partir en dos mi ejército. Entonces él tenía que apoderarse de toda la costa. Entonces, pues era un ganar-ganar, ¿no? A ver la costa, llegar a las ciudades griegas y voy con cada ciudad diciéndole, pues ya están libres, ya no son, ya no pertenecen a los persas, ¿no? Eso hizo y llega, y algunas ciudades donde llegaba lo declaraban héroe, héroe libertador, y ¿no? O sea, era verdaderamente un héroe. Pero cuando llega a Fenicia, llega a Tiro, y en Tiro le dicen, ¿sabes qué? No nos vamos a rendir, ¿no? ¿Sabes qué? Denme, yo soy su libertador. ¡Libertador, madre, cabrón! Y hay una pequeña isla que era, que está pegada a la ciudad de Tiro, y que era literalmente un fortín poderosísimo. ¿Un fortín? Pues era, ¿no? era como una muralla, digamos que era como un fuerte, y era como, en un lugar donde ahí se podían, llamémosle, cerrar los soldados y pues retírame de aquí si quieres, ¿no? Entonces Alejandro hizo lo que se necesitó, literalmente construyó un piedraplén, hizo un puente para unir la Fenicia, la ciudad, con su isla. Y llegó hasta ahí y con maquinaria de serio, porque tenía muy buenos ingenieros de guerra. Entonces, ya está cediendo Tiro, que se le puso roñoso como 8 meses, de enero a agosto. Sí, de enero a agosto del 3031, mi mamá no podía, perdón, del 3033. Paréntesis, quiso decir 333, no 3033. Continuemos. No podían lograrlo hasta que la somete. Pero entonces Alejandro, como ya sabemos que lo hacía, dijo, bueno, pues aquí hay dos cosas. Primero, se me pusieron roñosos y a mí no se me ponen pesados, primero. Y segundo, yo tengo que dar una lección con los que siguen. Y agarra la ciudad de Asia, mata a todos los varones y crucifica 2,000, los deja en la playa, 2,000. Imagínate 2,000 crucificados por la playa, o sea, ¡qué horror! Fíjense lo que hago, ¿eh? Y a las mujeres y los niños los vendió como esclavos. Esa es una playa de ahí. Entonces ya donde iba, llegó a Gaza, donde es ahorita la actual Gaza, Gaza, de Palestina, no de Israel, de Palestina, de la franja de Gaza. Llega, igual se le pone empezado, pero ahí lo somete. Y también hace una masacón. Entonces se dirige a Egipto. Y algunos historiadores, entre ellos romanos, decían, no, pues es que fue a Egipto porque pues, papá era Netanyahu, o sea, que ya iba a reconocer. El faraón iba a reconocer a sus parientes. Que ahorita a sus abuelitos. ¿Qué pasó, tío? Pues ya llegué, ¿cómo ves? Soy tu sobrino Alejandro. O sea, pero no, o sea, la realidad es que Alejandro, en primer lugar, admiraba mucho Egipto, porque realmente era un reino famoso en todo el mundo. Grandes construcciones, un sistema, un organigrama imperial impecable, un sistema de formación cultural de primer mundo, del mundo en ese tiempo. Entonces, ojalá más adelante hablemos de Egipto, porque... Exactamente, Egipto es todo otro tema, ¿no? Entonces, llega a Egipto y se pone un casco como un macho cabrío. Ese es el símbolo de Zeus, Amón. Amón es el máximo dios de los y Zeus el máximo dios. Entonces, esa era como la fusión. Yo soy de los dos bandos. Y de hecho, llega a los templos que llegaba de Egipto, le daba una ofrenda. O sea, oye, ¿qué tipo de ofrenda es este? No, pues este es Osiris, y hay que hacer este tipo de ofrenda. Así. Pero hay un camafeo, inclusive, un camafeo es como un adorno de mujer. De esa época, donde se ve Alejandro bien chonchito, se ve como medio lechón, así, se ve como cachetón y sale una papadota. Entonces de ahí que muchos dicen, no, hombre, nada, porque en todas las precisas de escultura, Alejandro Magno, no, se ve un tipo súper atlético, súper muy alto, mamado, güey, cajita, no, hombre, que hasta te dan ganas de darle un beso disimuladamente.
Ah, pues ahí se ve bien, bien choncho, se ve bien el tono ahí, bien fuerte. Entonces está como la hipótesis de que él en realidad que estaba como pues gordo y él nada más en las demás esculturas y pinturas él se mandó a hacer así todo, todo mamado. Exacto. Como exacto. Pues para quedar bien, obviamente, pues cómo lo van a respetar si, si manda a hacer sus esculturas y se ve bien gordito y chaparrito, porque era chaparrito, ¿verdad? Medio unos 60, medio unos 60, o sea, no era muy alto, pero medio unos 60 y aparte, pues sí, a lo mejor era, como dices tú, la hipótesis, hay hipótesis de que dicen, no, se me hace que este era bien lechoncito, pero a nivel mercadotecnia, antes de llegar a las ciudades conquistadas, ahí va una escultura de Alejandro, imagínate, ay, no, pues este, son chinguetas, o sea, cuidado con este carro. Si llegaron con una de sus esculturas, ya están chonchis, pues dirían, De hecho, poco antes de llegar a Egipto, me había pasado ese detalle. Una otra batalla, la batalla de Issus, también contra los persas. Entonces, en esa batalla, ahí sí le echaron, como dicen la caballería, literalmente, ahí sí estaba prácticamente 4-1. Eran casi 200,000 persas. Estaban 5-1 contra 40,000 griegos. También era contra este Darío. Contra Darío, pero esa vez sí iba Darío. Esa vez Darío dijo, tengo que hacer yo la chamba, pinches inútiles. Pero no creo que me hubiera llegado a escuchar. No, él estaba por acá. Estando por Damos, mis niños. Entonces, pues bueno, en esa batalla, Alejandro vuelve a derrotar a los persas. De una manera... 4-1 se los tronó de una manera rotunda e igual perdió la mitad de los soldados persas ahí murieron y otra cosa ahí el rey Darío huyó, o sea cuando vio que se le venía Alejandro, porque Alejandro abrió una de las alas del ejército y vio que venía contra él, dijo ahí que ven, ahí les encargo que les ganen. Y no, me informan. Fíjense que me acaba de tener una fiesta ahorita y ya me está aquí. No, si me quedaba, pero híjole, esta fiesta no puedo faltarle al anfitrión porque, miren qué sentido es. La última vez que la fui, cómo se me puso, pero bueno, ya me voy, Ahí me avisan. Y se huyó tan deprisa que se quedó su mamá y dos de sus hijas ahí. Le valió 3 hectáreas de pura fregada. Y pues llega Alejandro y lo primero que hace al llegar a la tienda real, a la casa de campaña, por llamarlo de una manera ahorita, le dice a la reina Sisi Gambis, la mamá de Darío, ¿sabe qué? No se preocupe, ustedes son la reina, princesas, así serán tratadas. Y cuento una anécdota ahorita que estábamos diciendo del lechoncito, ¿no? Que cuando llegan, él siempre estaría pegado con él, Efastión, su máximo amigo, su general de confianza y su líder de los Vietaroy. Y su supuesto camote, ¿verdad? Picayelo era su primera espada, muchos decían eso. Eran chismes, pero eso de que le pellizcara la nalga y todo eso, pues eran cosas normales. Ay, sí. Lo que hace cualquiera en un vestidor de fútbol. Exacto. Bueno, pero decimos que como Efastión era muy atlético. Okay. Y era un tipo muy carita. Es más, en la película ya está llegando más, no se me dan el papel. Ya era eso, no se ve muy carita, ¿no? Entonces, la reina y las princesas se inclinan ante Efastión. Les empiezan a decir, el rey es el otro. Les mandaban señales, ¿verdad? O sea, tratando de decirles, pues, el otro es el otro. Y entonces ya agarraron el rollo y se van hacia Alejandro y se postran hacia él. Y él las levanta y dice, no, lo que hagan para Efastión, que lo están haciendo a mí, o sea. Somos uno mismo. Nadie a ti te conoce, desplante de soldado. Ay, sí. Entonces, pues, y cuando toma a ellas de prisionera, le vuelve a decir, le manda otro mensaje el rey Darío. ¿Sabes qué? Te pido rescate por no les hagas nada, porque les había dejado, no les hagas nada, todo por ellas y dime qué quieres. Mira, te voy a dejar que llegues acá. Tu reino es más, te va a extender acá hasta antes de Susa, que era la capital de Persia.
Había dos capitales, una de Persépolis y una mega ciudad que era muy antiquísima, pero no era la capital, que era Babilonia, que había sido precisamente la capital del reino de Babilonia. Entonces Alejandro le dice, no, espérate, estoy diciendo que yo no vine a tratar. Ahí nos veremos. Entonces fue cuando ya llega a Egipto. Y en Egipto lo empiezan a tratar como rey, como Dios. Primero, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres un dios. Y nosotros te reconocemos como tal, los sacerdotes de diferentes templos, ustedes el de Karnak, no, no. Tú eres el libertador, la profecía se está cumpliendo, ¿verdad? Vienes a liberarnos de estos individuos, ¿verdad? Canallotas. Entonces, Alejandro, andaba en lo cierto, ¿no? Yo que pensé que andaba jugando cocinadas. A lo mejor sí es cierto. Entonces, él dice, oye, pues ¿sabes qué? Quiero ver a profeta. Ay, no sé. Al oráculo. Eso, ¿no? Un oráculo me diga, necesito una información, es muy importante. Ah, pues lo llevaron al oasis de Siwa. El oasis de Siwa era donde estaba el oráculo más chingón. Y ahí de Egipto dijeron, no, este güey, te va a decir a sacar el billete de la lotería, lo va a ganar, cabrón. Pásale. Si una mujer rubia lo está sonsacando. Si una mujer rubia está sonsacándote, hay fastión.